En el día de ayer, la Asociación de Empresarios de Villafranca presentó su nuevo número de la revista El Emprendedor de Tierra de Barros, así como su nuevo logotipo, su nuevo vídeo corporativo y un díptico informativo también captador de nuevos socios que acaban de publicar. Asimismo, como en este año 2014 celebran su 25 aniversario, han elaborado un programa de actividades de diversa índole que su presidente Antonio Romero ha presentado de forma pormenorizada en rueda de prensa. Romero estuvo acompañado por la secretaria general de la asociación, Vanessa Trenado, por Antonio Massa Grajera, director general de la Cámara de Comercio, y por Álvaro Sancho, secretario general adjunto de COEBA. Vanessa Trenado presentaba el acto y daba paso al vídeo promocional que se ha elaborado y que también desde ayer se está dando a conocer a través de las redes sociales. Antonio Massa, director general de la Cámara de Comercio, incidía en la colaboración de la Cámara con esta asociación y los logros conseguidos por el trabajo conjunto y el empeño de Antonio Romero, refiriéndose sobre todo a la consecución del vivero de empresas que hay en nuestra localidad, que dijo está siendo un éxito, funcionando a un 100% y convirtiéndose en una referencia. Alababa el gran trabajo desarrollado por esta asociación y ponía la Cámara a su disposición. Sabéis que tenemos un vivero de empresas que fue el promotor don Antonio Romero Valdeón, que dio la guerra correspondiente en el pleno de la corporación a efecto de que se consiguiese un vivero de empresas para Villafranca de los Barros, decir que no hay muchos más en la provincia, hay tres más y uno de los beneficiados pues fue este maravilloso pueblo que es Villafranca de los Barros. También dar las gracias a Ramón Ropero en su momento, que también nos apoyó en la consecución de este vivero de empresas, que está siendo un éxito, está ahora mismo ocupado al 100%, y que creo que es un referente para todas las actividades empresariales que hay aquí en Villafranca. También quiero dar las gracias a la Diputación, que estamos en su edificio, yo creo que antes y después ya va a dar las gracias como presidente de la asociación, por cedernos este recinto, que creo que sumándole al vivero, creo que la localidad de Villafranca se puede sentir orgullosa pues de tener dos viveros de empresa, uno más enfocado quizás al tipo empresarial a nivel de actividad privada y la otra quizás una más representativa a efectos de lo que son organizaciones empresariales y lo que son otro tipo de organizaciones de cualquier tipo. La Cámara, por supuesto, está aquí. Creemos que, igual que tenemos una antena en Almendralejo, creemos que la comarca tanto de Villafranca de los Barros como con Almendralejo está perfectamente cubierta actualmente a nivel empresarial y de dotación de servicios. Nosotros, por supuesto, apoyamos todo lo que es el tema de las vocaciones empresariales y creo que fue una apuesta importante en su momento la consecución del vivero de empresas. Por su parte, Álvaro Sancho, secretario general adjunto de COEBA, destacaba el importante papel de esta asociación empresarial. Es, dijo, una tarea dura que necesita tiempo y esfuerzo, y se refería a las ventajas que para los empresarios tiene el pertenecer a ella, así como, a su vez, pertenecer también a la Cámara de Comercio, a COEBA y a la CREX. Por otro lado, las ventajas de formar parte de una asociación son innegables y en el caso concreto de la asociación ASER, todavía más al estar integrada en la Confederación de Organizaciones Empresariales de la Provincia de Badajoz, que es la única organización empresarial de carácter intersectorial que reúne todos los requisitos necesarios para ser la única organización representativa de todo en el ámbito provincial de todo el empresariado, ante las administraciones públicas y otras entidades u organismos de carácter estatal y autonómico. Además, en virtud de su vinculación con la patronal pacense, ASEP forma parte también de la CREX, de la Confederación Regional Empresarial Extremeña, que ostenta esa misma representatividad de COEBA en la provincia de Badajoz, pero a nivel de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Gracias a ello, vuestros asociados pueden disponer de los servicios que presta la Confederación, en especial el asesoramiento e información en temas como la negociación colectiva, materia laboral, fiscal, económica, acerca de ayudas y subvenciones, en todo lo que se refiere a pymes y autónomos, así como las destinadas a la creación de empleo y empresas en sus distintas modalidades. Igualmente, y gracias a nuestra vinculación con la CRES, disponemos de los servicios que presta el Gabinete de Asesoramiento Técnico en Prevención de Riesgos Laborales de la Confederación de manera totalmente gratuita a sus organizaciones y empresas afiliadas, como a la generalidad del tejido empresarial extremeño, gracias a la financiación de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales a través de la actuación IT-174 del año 2013. Otra de las ventajas de formar parte de una asociación empresarial es la posibilidad de beneficiarse de distintos convenios de colaboración
suscritos de toda índole con distintas empresas para ofrecer sus productos y servicios en unas condiciones más ventajosas para los asociados de la organización, ¿no?, con respecto a los precios habituales del mercado, como en el caso de los que tiene firmado la propia asociación ASEB, como GOEBA y la CREES en su caso, de los que evidentemente también se pueden beneficiar vuestros asociados. Pero además de esas ventajas descritas, que forman parte de una para las empresas que forman parte de una asociación empresarial, están las que tienen que ver con las relaciones humanas. Y yo creo que si cabe más importante que lo anterior. En el seno de la asociación, los empresarios tienen la ocasión de compartir problemas que en muchas ocasiones son comunes al resto de empresarios y se pueden beneficiar de las experiencias de otros que hayan pasado por situaciones similares, evitando así en muchos casos cometer los mismos errores. Y así tomaba la palabra el presidente de la Asociación de Empresarios, Antonio Romero, quien en un primer lugar daba a conocer el contenido de la revista El Emprendedor de Tierra de Barros, una revista que han querido modernizar y que no se abre con el tradicional saluda del presidente, que va al final, sino que para dar protagonismo a los emprendedores comienza con un artículo de la diseñadora villafranquesa María Kefiserman. Continúa con muchos artículos más. Por ejemplo, se presenta una nueva cerveza artesanal sana creada en Villafranca. Aparecen también artículos del alcalde de nuestra localidad, del secretario de Relaciones con la Ciudadanía del Gobierno de Extremadura, de la concejala de Promoción Económica y Empresarial y también de Ciudadanos de Villafranca. Hay también varias colaboraciones de periodistas, así como un artículo del secretario general de la CRES y otro del presidente de la Asociación de Comerciantes. Fede Siva también tiene un hueco para un artículo en la revista. Aparecen también artículos de las mutuas y realizan un recorrido por las actividades realizadas este año, así como aparece un listado de los asociados y un artículo sobre la inauguración de Espobarros. Y de esta manera Antonio Romero daba paso a la presentación del nuevo logotipo de la Asociación de Empresarios, muy similar al anterior pero más modernizado. Presentaba también el díptico informativo que a su vez anima a los empresarios a formar parte de esta asociación. Bueno, en segundo lugar de la revista, aparte de la revista El Logo, como verán o como ven ahí, se mantiene el nombre, evidentemente. Lo que hemos tratado es de modernizar, no queremos ir a ningún sitio de donde no venimos. Y seguimos siendo la Asociación de Empresarios de Villafranca, AS, Asociación AS, no tiene ninguna. O también se podría coger, mira, lo estoy viendo ahora, el de segunda, ¿no? Como si fuéramos AS, NAS, no. Pues Asociación de Empresarios de Villafranca. Los colores se siguen manteniendo los mismos, se intenta hacer verde, blanco y negro, los tres primeros de las tres letras. Y el último, bueno, pues es en honor a la zona de la comarca de Tierra de Barro, un color de barro rojizo que es característico de nuestra localidad. En origen se utilizó como logotipo la parroquia de Nuestra Señora del Valle y se hizo principalmente porque la imagen en sí se identifica como un símbolo de la ciudad. Y luego, además, porque es que esa visión de decía y así es desde una zona céntrica de la ciudad, de las zonas más comerciales de Villafranca, y bueno, queríamos que transmitir eso también en el logotipo, ¿no? Y partiendo de esa imagen, bueno, pues hemos ido considerando la modernización del logotipo y, bueno, sigue manteniéndose la estructura un poco de la iglesia, pero bueno, un poco más moderno y más juvenil, más emprendedor, si cabe. Cabe destacar también la importancia del símbolo de la arroba en la palabra empresario por dos motivos lógicamente fundamentales que a todos nos parecerá obvio. El símbolo se asocia inevitablemente a las redes sociales, por un lado, y por otro lado refleja la incorporación total de las mujeres al mundo del emprendimiento y de la empresa. Por último, el díptico, como ya les decía, bueno, luego ya haré referencia al tema, el díptico, bueno, pues recoge exactamente lo que dice la por un lado el logotipo y por otro lado, bueno, pues un poco animamos al asociacionismo empresarial en Villafranca y en la comarca, explicamos un poco de dónde venimos, cuáles son los pilares fundamentales de la asociación, que son el asesoramiento, la formación, la financiación y la representación de todos nuestros asociados, los servicios que presta desde el punto de vista del asesoramiento, que hemos dicho, la formación, la financiación y la representación, y bueno, y a otras muchas actividades que organiza la asociación y que pueden participar nuestros asociados, como bueno, son la cena de convivencia, esta propia revista,
el stand en la muestra Expobarro que organizamos y recibir notificaciones y novedades legislativas tanto desde la Asociación de Empresarios como a través de COEBA, de la Confederación y de la propia Cámara, que ponen a su disposición del empresariado local. Por último, Antonio Romero presentaba las actividades que han organizado con motivo de la celebración de su 25 aniversario. El día 28 de abril tenemos una conferencia sobre el asociacionismo empresarial y responsabilidad social corporativa, que intervendrán, bueno, pues un servidor presentándolo, don Fernando Herrera Tavares, como secretario general de COEBA y presidente de la Cámara de Comercio, y doña Dolores Gallardo Vázquez, que es profesora titular de la Universidad de Extremadura, experta en responsabilidad social corporativa y doctora en ciencias económicas y empresariales. El 17 de mayo de 2012, en un plan más lúdico, haremos la celebración del 25 aniversario de ASEP, porque realmente nuestros estatutos, curiosamente, fue el día 15 de mayo del 89, 15 del 5 del 89, por tanto, el día 15 del 5 del 2004 haríamos los 25 años. Entonces, la romería de San Isidro lo haremos el 17, porque, hombre, el día 15 es más propio el tema, el sábado día 17, en romería de San Isidro, una jornada de convivencia empresarial. En fin, allí organizaremos una gran paella en la pradera de San Isidro, amenizada con música en directo para todos los empresarios y población en general de Villafranca, para festejar con todo nuestro 25 aniversario. El día 18 de octubre adelantamos la cena. Esa cena, bueno, o lo adelantamos, lo retrasamos hasta el 18, esa cena que no hemos tenido este año 2013, bueno, porque hemos tenido que dedicar los dineros, como dije en la presentación de Expobarro, precisamente a la organización de Expobarro, por los problemas que hay con los temas de las ayudas a Expobarro. Bueno, pues hemos tenido que destinar provisionalmente los fondos ahí. Y para el día 18 de octubre ya estaremos rehechos, según nuestro tesorero particular. Y, en fin, en serio, ya estaremos ya en disposición de poder celebrar el 25 aniversario con una cena de convivencia, con intervención de autoridades y representantes empresariales y la entrega de distinciones conmemorativas del 25 aniversario, en fin, a las personas que entendamos nosotros, personas e instituciones que entendamos, pues que han estado apostando por el asociacionismo empresarial y en apoyo de la Asociación de Empresarios durante estos 25 años. Y para finalizar, pues un año más, si podemos, creemos que sí, que estaremos en disposición de hacerlo, pues en colaboración, en principio coorganizando con el Ayuntamiento de Villafranca y con la participación de otras entidades, entre ellas la Cámara de Comercio o el Gobierno de Extremadura y FEDESIVA y la propia Diputación, en cuya sede, en cuya casa del Centro Integral de Desarrollo nos encontramos, pues con la ayuda de todos ellos haremos la 17ª muestra empresarial Expobarro 2014, que es referente ya comarcal y regional de muestras empresariales. Y creo que es un orgullo para todos nosotros que en estos tiempos hayamos sido capaces ya de hacer 17 muestras. Y con eso terminaremos los festejos del 25 aniversario. Para finalizar su intervención, Antonio Romero anunciaba que este año van a consolidar aún más su presencia en el Centro Integral de Desarrollo, prestando asesoramiento por las mañanas, concretamente en las mañanas de los lunes, miércoles y viernes, cuando allí estarán los administrativos de la asociación y también los técnicos que ofrecen asesoramiento legal, laboral y fiscal. Otra actividad más que realizarán será una tutoría empresarial desde la experiencia de los asociados empresarios más veteranos.